Bien, arquisaurios, en el video pasado les hablé sobre cómo el COVID o el coronavirus ha afectado en parte el sector energético, en la parte económica, puesto que China no ha podido aún sacar pedidos de paneles fotovoltaicos y aspas de aerogeneradores que se tenían encargados para ciertos proyectos en Europa e incluso aquí en América Latina. Bien, el COVID está muy a la orden del día, por llamarlo de alguna manera, y me he encontrado con muchos artículos, algunos de algunos periódicos serios, otros no tanto, pero bueno. ¿Qué rezan estos artículos o estos postulados? Que si los arquitectos pueden ser o son capaces de crear ciudades para evitar las pandemias. Y los he leído, y cada uno tiene buenos puntos de vista. Algunos muy propios a su país, algunos son de Argentina, otros muy generales. Y bueno, creo que todos tienen un buen punto, pero antes de eso hay que reconocer qué es lo que ha pasado a nivel ambiental con esta cuestión de la pandemia. Bien, en Asia, bueno, principalmente en China, en Japón y en Corea, se ha tenido una reducción de la contaminación de las emisiones de CO2 y demás gases de efecto invernadero en un aproximado de 30% a lo que se tenía hace unos 6 meses. En Europa igual hay reducción del 26-27% más o menos. Aquí en la Ciudad de México se ha tenido una reducción aproximadamente del 17-18%. Según esto, los datos de la Secretaría de Medio Ambiente en el apartado de calidad del aire. Ok, ahora, esto no solo es importante retomarlo, también hay que retomar qué factores crea la ciudad, los urbanistas, e incluso los ingenieros en energía en las ciudades, por lo cual se han dado factores de riesgo o comorbilidades. Uno es que la calidad del aire es... ¿Hola, moto? Que la calidad del aire no es buena. Estaba sumamente saturada de contaminantes debido a que la movilidad principal se da en hidrocarburos. Entonces, una de las cuestiones que hay que apostar ahora es movilidad eléctrica o movilidad con menor... con gasolinas más eficientes, ¿okay? Con hidrocarburos más limpios. Otra situación que se tiene es la calidad del aire. Muchos edificios no son capaces de ventilar. Tienen sistemas de aire acondicionado que lo único que hacen es reciclar y reciclar ese mismo aire. Pero realmente no hay una ventilación directa, una ventilación cruzada en un análisis de un edificio para que el aire que se mantiene en esta zona sea barrido y se ha excluido del edificio. Entonces, me pongo a pensar que esto no solo es tema de arquitectos. Los arquitectos pueden diseñar edificios muy tecnológicos, pero no siempre se basan en tecnologías que sean pro al ser humano, sino nada más eficiencia energética. Ahora, los ingenieros del medio ambiente encuentran técnicas, investigan técnicas para purificar aminorar el daño ambiental en el aire. Los ingenieros en energía nos dedicamos a investigar o a diseñar nuevos sistemas energéticos más limpios precisamente para hacerle un favor a la parte ambiental en la reducción de contaminantes. Y los arquitectos nos encargamos de diseñar casas, edificios, algunos planificar ciudades, principalmente los urbanistas y demás. Pero también hay que retomar los conceptos del urbanismo, porque a principios del siglo XX se tuvo la corriente higienista que principalmente rezaba en que habría que crear jardines, crear parques públicos, crear espacios de esparcimiento social, con la finalidad de que fueran fueran puntos verdes donde circulara el aire, precisamente para barrer algunos virus o demás agentes infecciosos. Entonces, no solo es cuestión de arquitectos, realmente si lo pensamos es un trabajo de todas las carreras, principalmente ambientales, de energía y arquitectura. Y también, ¿por qué no?, de políticas urbanas, porque también actualmente nos podemos dar cuenta que el virus, al menos en América Latina, llegó en comunidades de clases altas. ¿Por qué? Por la cuestión de los viajes. Y entonces, recordemos que los jardines, o al menos en Alemania, los jardines nacieron como un nivelador social para integrar a las clases o los deciles más bajos con los deciles o clases más altas. Entonces, ¿cómo podemos evitar las pandemias? He escuchado teorías de que las ciudades aisladas son la mejor opción, y realmente no, porque en este caso el coronavirus no se transmite por aire.
pero tal vez otro virus sí se pueda transmitir por aire o por agua. Entonces, a final de cuentas, los servicios se van a tener que renovar, mejorar y compartir al menos en una red, ¿no? Es al menos que cada ciudad aislada tenga su propio fuente de agua. O sea, bueno, sería un caso muy, muy raro. Entonces, es trabajo de todos. Los arquitectos podemos dedicarnos a diseñar de manera más sustentable los edificios, no únicamente pensando en que tenemos toda la tecnología y que el aire acondicionado va a renovar el aire, cuando realmente en muchos casos lo circula, como ya lo mencioné. Ahora, es importante nuevamente basarnos en los diseños bioclimáticos, estudiar los edificios, estudiar las corrientes de aire de la propia localidad, para así poder hacer un barrido de aire, que es donde circulan las bacterias y los virus. Eso por la parte de la arquitectura. Por parte de la energía y la movilidad, hay que diseñar nuevos sistemas de transporte, como ya son los autos eléctricos, a hacer más uso de trolebuses. Aquí en la Ciudad de México apenas se han implementado, me parece que son entre 20 y 25 nuevos trolebuses de alta eficiencia y que tienen, fuera de, bueno, si bajamos las catenarias, tienen 100 kilómetros de autonomía, más o menos. En fin, el Metrobús fue un sistema muy bueno, pero actualmente con 7 líneas, bueno, el Metrobús aquí en México es un sistema de autobuses articulados o biarticulados. En América Latina se le conoce de forma diferente, creo que BART o algo parecido. Y ya, entonces, hay que apostar por nueva movilidad. Tal vez la movilidad individual sea lo adecuado. Por movilidad individual me refiero a motocicletas de bajo consumo energético en cuestión de hidrocarburos, que sean de hidrocarburos limpios, o que sean movilidad eléctrica, o principalmente la bicicleta clásica que es de pedales, o las bicicletas eléctricas. Realmente esto de la pandemia nos ha abierto un panorama muy amplio para poder identificar los errores que se habían tenido y los aciertos que podemos tener en un futuro para evitarlo. Insisto, no solo es cuestión de arquitectos. Bien, me acabo de dar cuenta que la cámara desenfocó gran parte del video, entonces espero no sea muy incómodo para ustedes. Pero bueno, retomando la parte de los sistemas de transporte individuales, también porque ahorita está muy a pie de todos el decir susana distancia, mantu distancia, metro y medio, levanta tus codos, en fin. Entonces, el sistema individual de transporte nos va a ayudar precisamente a eso, a tener una distancia del uno con otro, precisamente para evitar contagios o algo parecido. En el 2009... cuando fue la influenza, se tomó muy de moda el después ya que todo el mundo traía su gel antibacterial, que en cada establecimiento en el que ibas ya había un gel antibacterial, te desinfectabas las manos y demás. Que yo recuerde, antes del 2009 era muy raro que existiera un gel antibacterial en cada establecimiento al que ibas, en una entrada, en un mostrador, en cosas de ese estilo. Entonces, ahora igual no dudo que se adopte el tener una distancia prudente entre personas y personas, más si uno está enfermo o si uno se da cuenta que otra persona está enferma. Entonces, por esto mismo es que yo creo que va a tomar importancia el transporte individual, o al menos el transporte compartido con familiares o amigos o conocidos bastante cercanos, de los cuales se sepa que no hay, que no está enfermo o algo parecido, precisamente para evitar el contagiarnos. Creo que se va a tener una cultura de la salud más fuerte. Y bueno, tomando lo que decían, o lo que decía este artículo en Argentina, que a principios del siglo pasado, o mediados, no recuerdo bien, cuando se tuvo una pandemia igual allá, que les voy a dejar el nombre de esa pandemia, de esa epidemia, por aquí, o por acá. Mucha gente de clase alta empezó a decir que esa enfermedad era creada o transmitida, no creada, no, se transmitía por la clase más baja, precisamente porque no tenían servicios, no tenían agua, no tenían buena higiene por precisamente la falta de servicios. Entonces decidieron irse hacia el campo pensando que la naturaleza te iba a ser mejor, que era más sano, más limpio, y precisamente para dejar fuera a esa clase, excluirla. Entonces, cuando Buenos Aires crece, y crece muy, muy, muy rápido, pues bueno, la mancha urbana va dejando esas zonas como las zonas más ricas en Buenos Aires, y claramente se nota la exclusión.
Pero al final de cuentas, esa gente que se separó de la gente de clase más baja, se terminó encontrando porque las rutas de comunicación, al final de cuentas, se conectan. Si tú quieres ir, necesitas un servicio o comprar algo, tienes que ir hacia ciertas partes donde convives, al final de cuentas, con. Entonces, a esto me refiero con que se busca, con eso de las ciudades aisladas, yo lo veo como un gran error el de la ciudad aislada, porque al final de cuentas excluyes. Y está bien eso de tener una distancia prudente, pero excluir de una forma tan abrupta no es adecuado, no es bueno para la sociedad. Entonces, la propuesta es que los arquitectos, sí, y bueno, los urbanistas, también se involucren, insisto, en políticas urbanas. Porque últimamente en temas de políticas urbanas podemos identificar que los parques públicos no son siempre públicos. O la llave la tiene algún vecino de alguna colonia, muchos perros ladrando. Dos, tres. Bueno, después de ese abrupto paso de los perros, que algunos siguen ladrando, terminaré. Bueno, mencionaba que los parques públicos no siempre son totalmente públicos, pues la llave la tiene alguna persona que está cuidando, o aquí tiene mucho el darse que un policía es quien tiene la llave para abrir el parque. Si el policía no se presenta, no va o algo sucede, el parque jamás se abre. Ese es un tema. El otro punto es que también muchos parques no están diseñados para ser inclusivos con las personas. Pero bueno, este no es el tema principal de cómo un arquitecto puede solucionar las ciudades para evitar las pandemias, sino que recordemos todo lo que ya mencioné, que es un trabajo de todos y demás, y que las ciudades deben de planearse conforme lo marquen las cartas bioclimáticas, trazando rutas en las cuales las calles o avenidas principales no estén perpendiculares o en contra de un flujo de aire que puede ser muy benéfico para barrer y limpiar y descontaminar ciertos puntos. Y pues, sabemos que se crean microclimas y demás, pero a final de cuentas las grandes corrientes de aire pueden servir para barrer un virus o mantener limpias las ciudades de contaminantes y así evitar las afecciones al cuerpo humano como son problemas respiratorios, EPOC, CRUP y demás. Entonces, bueno, espero quede un poco claro que no es un tema exclusivo de arquitectos, sino que es un trabajo de todos y de nuestra propia movilidad y cómo nos vayamos a comportar de ahora en adelante. Y bueno, espero no se estén desesperando con la cuarentena, a mí ya me está pesando un poco, sí extraño ir a la escuela y demás. Y bueno, espero les estén pasando bien, cuídense mucho, si les gustó el video, ya saben, arriba, compartir y esas cosas. ¿Vale? Nos vemos, cuídense, bye.